Este segmento es presentado por Strategic Legacy Realty. Si estás en busca de cumplir el sueño americano y necesitas orientación para comprar tu primera casa, llama a Strategic Legacy Realty. Ellos te darán información esencial sobre programas para primeros compradores. También Strategic Legacy Realty te ayudará a adquirir esa propiedad de inversión o a refinanciar. Strategic Legacy Realty, ayudando a la comunidad desde 1997. Walter Mejía, Strategic Legacy Realty. 323-356-1020, Este segmento es patrocinado por TaxBridge Advisors Corporation. Mi nombre es Ana Juárez de TaxBridge Advisors. Este año el gobierno está dando muchos incentivos a la hora de la preparación de tus impuestos. Por favor, haz una consulta gratis con nuestros expertos llamando hoy a nuestras oficinas. Estamos listos para ayudarte con la preparación de tus impuestos. Empezamos más o menos hace 2 años y yo pienso que su fuerte de ella es jugar por la banda derecha y echar centros, pero también puede, se desenvuelve muy bien en el medio, pero a mí en lo personal me gusta cuando juega por la banda derecha. Ay, pues es un poquito más, es mejor para ella en la experiencia porque a ella le encanta el fútbol, como todos pueden saber. Y es un poquito más como un reto para ella jugar contra niños, que la esfuerce más y ya va a llegar el momento que se va a tener que mover a un solo equipo de niñas, pero quién sabe cuándo será, 1 o 2 años más yo creo. Pues al paso que va, si sigue entrenando y lo mejor es que lo disfruta, yo la pienso ver jugando siento que va a jugar con la selección de Estados Unidos, sí, primero Dios. I like playing soccer because it's really fun and it's like competitive, and I like being competitive. I like scoring goals, celebrating with my teammates. I feel like boys challenge me better than girls because we're the teams. I kind of guess play, they're kind of like easy where I have to kind of hold back. My favorite one is probably the right because I get to do crosses and I get to do my moves. Every sunrise is just for you.
Sí, que aparte que ella nació en el 2009, está jugando con niños de 2008 o 2007 en contra, so, eso le va a ayudar mucho. Y ella es una niña muy humilde, aunque es muy... aunque no lo crean, no, es muy humilde y es muy trabajadora, que es lo que la va a hacer fuerte. Pues yo diría desde que estaba, que los 3, 4 años, la metimos a un programa de un Mommy and Me program en GOES, en Southgate. Y pues de ahí, pues ella siempre quería ser la number one, le echaban muchas ganas, nunca se distraía, estaba muy enfocada. So, yo pienso que desde los 3, 4 años es cuando vimos esa chispa en ella. Pues no es que lo escogimos, es como así se dio las cosas. Empezó en un equipo de co-ed, de niño y niñas, y en indoor, ahí en el mismo campo que le digo. Y pues poquito a poquito se empezaron a ir las niñas y ellas fue la última y pues le gustó y aferrada que quería jugar con los niños y no, pues así sucedió y le hemos varias veces hablado con ella que si ella quiere empezar a jugar con las niñas, pero ella dice que no, que ella todavía puede y que ella algún día quiere ser la primera mujer en la universidad a jugar con varones, con hombres, pues. Y le digo, pues, mía, a veces no creo que se va a poder, ¿verdad? Y un día estábamos, en una mañana, y estábamos viendo las noticias, y salió una muchacha que era la primera mujer jugar fútbol americano en en el colegio. Y me dice, ya ves, mami, yo puedo ser la primer mujer jugar para una universidad. Y le digo, oh my gosh. Y digo, yeah, maybe, if you try, you never know. Pero, yeah, I mean, es lo que le encanta. Le gusta, creo que esa adrenalina, the challenge. Yeah. Yo pienso que lo más principal es que le siga gustando el fútbol, que lo goce, que lo sienta y más que nada poner todos en las manos de Dios y lo que Dios quiera, pero ojalá que les siga gustando y se les dé viajes, amistades y más importante los estudios por medio del baloncito. Nuestra tirada es de que seguir apoyándola y estar atrás de ella 100% con nuestro apoyo y ojalá que llegue a jugar en una universidad o realmente lo que Dios le tenga en su camino.